Who hasn't prophesied before? Alguien que no haya dado palabra profética antes. Okay. ¿Usted? You come on. No. A ver, Maggie's. That's Maggie's daughter, y'all. Esta es la hija de Maggie. So y'all just keep giving her word. Her with the baby. Her with the baby. Yeah. Come on, baby lady. Ven para acá. Amen. Gloria a Dios. Shaka ba ba ba. Come on. I forgot your name. I'm in trouble. Come on. Ven. Se me olvidó tu nombre. Come on up. ¿Cuál? ¿Quién? Ah, you want to come? You want to try it? ¿Tú quieres venir? Come on. ¿Vamos? Who do you got? Who do you have? Access. ¿Tienes, escogiste una persona que el Señor te ha mostrado para dar palabra profética? Sí. ¿Has? Oh, she wants to receive. ¿Tú quieres que te profeticen a ti? Es mejor. Verlo. Tú también. No, she wants to receive a prophetic word. And then she said, yes, it's better. What is this? Who got her? ¿Quién tiene a ella? ¿Quién escogió a ella? Who got her? Nobody? ¿Nadie? ¿Nadie te escogió a ella? Now wait just one minute here. Espera un momento. Does everybody have a person that can prophesy to? A todo el mundo aquí tiene que tener una persona que el Señor le iluminó para darle palabra profética. Dale eso a verle. ¿Sí? Sí. Okay, get on these. Get on some of them. Hermano de la camisa azul. The ones that ¿Tienes palabra profética? That's. Ven. No. ¿No tienes palabra profética? Pídele al Señor. Mira alrededor y busca, porque el Espíritu Santo está apuntando. Busca a alguien que el Señor te ilumina. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Mira alrededor. Look around. Holy Spirit is pointing fingers because they need a word. They need a word of comfort. They need a word of exhortation. We all need a word that edified us and built us up. Todos necesitamos palabra. Where are you going? Okay. El Señor te está apuntando a alguien que necesita una palabra de consuelo, de exhortación, de ayuda. You got her? Yeah, okay, we got her. All right, okay. Now, after these go, después de ellas, then you're gonna, the rest of you are gonna go and walk over to your person. Después de ellas, el resto de ustedes va a ir donde la persona que el Señor le apuntó. You're gonna walk over to your person and prophesy to them. Usted va donde la persona que el Señor le iluminó y le va a dar una palabra profética. But you won't be on the mic. Pero no vas a estar en el micrófono. These are just our guinea pigs, testers. Estas solamente aquí son personas que son de ejemplo. Amen. And then, yes. Okay. Well, thanks a lot. Sure. Eso es lo mejor. ¿Cómo vamos a encontrar la persona si yo voy a donde una persona y esa persona va donde otra persona? Everybody just be quiet. Okay. Todos. Right, we'll figure it out. Vamos a recibir. You got a word of wisdom right now? Okay, yeah, we're gonna work it out. Everybody just calm down. I got this under control. All right, okay. Cálmense, todo está bajo control, dice. Come over here. You see how scared they are? Come over here. Come this way. All right, here we go. Who you got? ¿Quién tú tienes? Oh, I have. Tengo una pregunta. Yes, you can have the same word for two people. ¿Puedes darle la misma palabra profética a dos personas diferentes? Él dice, sí, sí puedes. If it's exactly the same, just tell them to stand up at the same time. Y si es la misma palabra para los dos personas, entonces pídele que por favor se levanten los dos a la vez. That's just like somebody prophesying to one person. Eso sí, yo estoy profetizando a una persona. And somehow you're like feeling that word.
Y tú a veces sientes en tu espíritu esa palabra. You just say, that's for me too. Y tú dices, esa palabra que yo le di a ella es para mí también. Amen. Amen. All right. Who are your two people? ¿Quiénes son dos personas? Detrás de la hermana que tiene el rojo. Usted no sabe. Right here, brown. In the brown. Levanta tu mano, por favor. Who else? No. Ella, sí. Here. Gray, in the gray. Sí. Por favor, quédate de pie. Ponte de pie. Y la señora con el bebé. Okay. La muchacha con el bebé. Huh? Your whole body is going numb. Okay. Just. Su cuerpo está sintiendo. La unción. I hear the Lord saying to both of you. Póngase de pie, hermana, por favor. Quédate de pie porque ella te va a dar una palabra. I want to apologize, but I won't. I feel the Lord saying to both of you. Yo escucho al Señor decir a usted y a usted. You're just really on my heart. Usted está como que fuerte en mi corazón. Hearing the Lord say is there's the sadness. Hay una tristeza. I don't know if it's now. No sé si está. The Lord is just telling me to tell you to press in. El Señor me está diciendo que sigas hacia adelante. He's going to fill you with joy. Él te va a llenar de alegría. En el nombre de Jesús. Amen. Por él. Amén. Do you receive that? ¿Usted recibe eso? You receive that? Amen. Amen. Good. Amen. Who do you have? ¿A quién tú? La muchacha que tiene el bebé ahora. Ese bebé tiene unción. I hear the Lord say. Yo escucho al Señor decir. The road has been narrow. El camino ha sido estrecho. But there's open horizon ahead. Hay un camino que se va a abrir, tu camino. And I believe it's a job that's going to provide. Yo creo que es un trabajo que te va a proveer everything that you have been longing for. Todo lo que tú has estado deseando. And it's going to be even more than what you've been longing for. Y va a ser más de lo que has estado deseando. And you are going to be walking in such joy because it's exactly what you've been asking for. And y vas a caminar en alegría, en un gozo exuberante, porque va a ser justo lo que tú has estado anhelando. And the Lord is just blessing you, and I see hearts. I don't know what that means. It means maybe love. Okay, no sé lo que significa, pero creo que es amor. And I think that's all I have. Y creo que eso es todo lo que escuché. Amén. Gloria a Dios. Amén. You receive that. Lo recibo. Amen. Okay. Amen. Amen. Fíjate, eso da testimonio a ella porque hace apenas unos días ella le estaba compartiendo a su mamá que necesita un trabajo y necesita porque tiene que hacer tantas cosas. So ella testifica que realmente eso es precisamente lo que you speak Dios good English and Spanish? Yeah. You want to help us a little bit today? No, que si nos puedes ayudar a traducir acá. No, you want to help us? Like, when we're going to be in some... Okay. You want to help too? Okay, good. Amen. Sí. Por favor. Gracias. Oh, who did I get? ¿A quién tienes? Oh, you got somebody. Yeah. What? Oh, she's right there. She's right there. Neisa, hay una palabra para ti. Who you got? Hey. In the black? The green, yeah, okay. Oh, Barbara. Could you stand up, please? Can you stand up, please? Which the green? Oh, the one that's behind. Yeah, right there. She knows who she is. Oh, okay. All right. Yeah. Okay. Okay. I hear the Lord telling for you that to step out. El Señor me está diciendo que tienes que tomar ese paso de fe. And that he sees all your struggles. Que él está mirando todas tus luchas. He's seen your cries. Él ha visto tu llorar. He sees everything. Él está viendo todo. And
Now he's just telling you just to leave it all upon him. Y este está diciendo que dejes todo eso en sus manos. Once you leave it upon him, y cuando tú lo dejes en sus manos, you start seeing him move. Entonces vas a ver a Dios mover en tu vida. He said, "Do not worry about anything." Él dice, no te preocupes por nada. Because he's going to do a mighty great things. Él va a hacer cosas maravillosas, poderosas en tu vida. Because he heard your prayers. Porque él ha escuchado tus oraciones. He's seen your faithfulness. Él ha visto tu fidelidad. There's times you struggle and you wanted to give up. Ha habido luchas que te has querido rendir. And he's seen that. Y él lo ha visto. And he says, "Arise." Y él te está diciendo, levántate. Keep pressing through. Sigue empujando. And you will see what he's about to do. Y tú vas a ver lo que él va a estar a punto de hacer. Amén. Amén. Hallelujah. Little teaching on that. Un poquito. Little teaching on that. She was feeling God's heart. Ella estaba sintiendo el corazón de Dios por ella. You almost wanted to cry. She was feeling God's heart for her. She's already crying. Ella estaba como que estaba sintiendo su dolor. Ella estaba llorando y esta estaba llorando también. Estaba sintiendo el corazón de Dios. So sometimes you'll tap into His emotions. Y a veces tú te conectas con el corazón de Dios por la persona. Let those emotions flow. Deja que esas emociones se manifiesten, se declaren. But don't let them overtake you where you can't give the word. Pero no dejes que te venzan de al punto de que te estorban para dar la palabra. That was God's expression to her. He was so loving her. So esa era la expresión de Dios, porque Dios la estaba amando a ella y expresándole su corazón por ella. Don't be afraid to put the right emotion with the right word. No te dé pena poner la emoción que tú sientes que Dios lleva en esa palabra que estás declarando. You know what I'm saying? Sometimes it's like God loves you so much, and they're seeing God's emotions through you. Y a veces el profeta puede ver la emoción de Dios por esa persona. Okay, come. Amén. Venga, hermana. Gloria a Dios. Don't look at her and make her feel like she's on the spot. No le estén mirando como que la se pone nerviosa. Dígame. Dígame. Dámelo. What about, who is it? Pick your person. For me? You called those that never prophesied before. I've never prophesied before. Okay. Is there someone that stood out to you in this room? Tú tienes que escoger a alguien que el Señor te haya iluminado y pedirle a Dios una palabra, escuchar lo que Dios dice para esa persona. Okay, no, then puedo. I'll give you her. Yeah. Entonces te voy a dar a ella. You can. Just one word. One word. Una palabra. Encourage. Una palabra de ánimo. Don't be afraid. It's okay. No tengas miedo. Okay. No one? No. Well, somebody prophesied to her. Alguien que le profetice a ella. She's very afraid, but she has no reason to. Ella tiene mucho miedo, pero no, aunque no tiene razón de tener miedo. Somebody. Alguien. El Shaddai. El Shaddai. Okay. Good. Siéntate con ella. Allí. Come on. Sí. Mama. Hermano, yes, hermana. In the minister to her. When I was standing over here, then I heard the Lord saying, don't be afraid. I'm sorry. Okay. When you were over here standing next to him, I heard the Lord saying to me that he was saying to you, do not be afraid. Just be at ease. I'm going to give you my word and authority for you to prophesy. Believe it. Receive it. I am with you. Amen. Bible verse. Ninguna arma forjada contra tu vida prosperará.
and no weapon formed against you will prosper. Yeah. No.